Good night. Mr. Javier, Noemí, Mr. Vindel, and Mr. Alvarenga. Good night, teacher. Hi, Mr. Good night. Good night, Mr. Menghiver. So, just we are going to wait for a little moment for your classmates. Vamos a esperar un momento por sus compañeros y para la hora. Son muy puntuales ustedes, pero está bien. It's okay. It's okay, it's okay, it's okay. Y Rivas Carballo, hello. Hello, teacher. That is here to assign meetings. The neighbors. Ya hoy, niños, debieron, bueno, para los que están acá, deben de saber que ya hoy deberían de terminar su ejercicio número 5, ¿verdad? Ya tenían que haber ido por, ayer tuvieron que haber hecho el 4 y hoy tendrían que haber hecho, o tienen que hacer después de la clase o mañana, nada más tardar, el número 5, que es el que está ya pues en, ya está por ahí, ¿ok? A ver. Ya que estoy acá. En el video 4 no aparece la pregunta, ¿verdad? Todavía no. Y es como a veces, no se preocupe, que ya si no mañana voy tratando, pero la verdad es que hoy estoy un poquito indispuesto y por eso ya no alcancé a subir. Pero ya mañana posteo la 4 y la 5. No se preocupe del mío. Ok, está bien. Quiero ver. Esto es hoy, esto es ayer, ayer, que hay ayer. Okay. Déjenme ver una cosa. Gloria Arino, Eduardo Arino.
Good evening, teacher. Good evening, Mr. Marcos. Hello. Hi, Marcos. Very good. Okay. Very good. I'm just checking something. Meanwhile, we start the class. Okay, okay, okay. There's some sound. Ahorita ya no me sirve. Este sí, pero esto tampoco. Este es el que me sirve. Okay, good night. Welcome again to the one who are here. Okay, bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Welcome to PNIT, okay? Vamos a pasar lista como siempre. Está apagado. Recordando y viendo que algunos no han hecho sus ejercicios en la plataforma y algunos van por el 3 cuando deberían de ir por el 4. Pues mañana a las 6 de la mañana va a tener mi mensaje, el que no los haya hecho. Yo no quiero levantar a nadie, pero pues yo con gusto me presto a las 6 de la mañana para estarle enviando el mensaje y decirle, por favor, complétenme los ejercicios de la unidad número 1, que es en la que estamos ahorita. Ok. Teacher, dígame. Una pregunta. Dígame. Yo estoy haciendo unos ejercicios donde aparece como un como chequecito verdecito. No sé sí, si eso, esos son. Solo que, ajá. O sea, ya en la plataforma, cuando usted se va a la unidad 1, ahí le da. Luego a la par de cada video está cada tarea. Ah, pues tiene correcto. Que haber completado las 5 tareas, por lo menos para el día de mañana. Digamos, hoy es el video 5. Sí. Pues la tarea ya va a estar, bueno, de hecho ya está lista después de la clase y usted puede tranquilamente hacerla, ya sea antes de que se vaya a acostar hoy o mañana, pues en el momento en el que se levante. Porque yo a las, lo que pasa, chicos, es que yo a las 8 tengo que estar actualizando sus notas. Y ya me ha pasado que pues a algunos les aparece ahí su 20, su 40, porque cada ejercicio vale 20. Y si solo ha hecho 2, pues solo tiene 40 y yo esas son notas que reporto. Así es que pedirle que a la brevedad posible, bueno, sé que algunos, en alguna gran mayoría son docentes y saben de qué estoy hablando. Saben qué es estar diciendo al estudiante, necesito las notas, presente sus tareas, entonces necesito que hagan eso. Ok, after that we go with attendance. Ángel Balmore Aguilar. Present, teacher. Very good. Boris Concepción Alvarenga. He's here. Yeah, Boris. Brenda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present. Edgardo Alfredo Serrano Santamaría. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Ok. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Very good. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. I'm here, teacher. Josué Samuel Reyes Castro.
Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Very good. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Very good. Marco Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Very good. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Que la cambia, la vas a dar, te la quitas. Sandra Patricia Marroquín Loáis. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Very good. Angela Yasmina Medina. Okay. Okay. As I was telling you, today, I mean, we have to study. Como les estaba diciendo, hoy tenemos que hacer un repaso ya de la unidad número 5. Okay. La unidad número 5, esta es la sesión 5, perdón, de la unidad 1 de este módulo número 1. Tenemos que hacer un repaso, por ejemplo, de algunas cosas que hemos aprendido, como es el verbo to be en presente, en negativo y afirmativo, el verbo to be, por ejemplo, en el interrogativo. Luego, pues, algunas ocupaciones, algunos saludos y, entre otras cosas, el possessive noun y el possessive adjectives, ¿ok? Esas son las cosas que hemos aprendido. Obviamente, si las revisas, están dentro de su manual. Como les dije, el manual es para autoestudio. Lo vamos completando acá, pero también si usted lo quiere imprimir y llenarlo por su cuenta, le va a servir grandemente. Va a ayudar con su proceso de formación en este segundo idioma. ¿Ok? Teacher. Dígame. Perdón. Y ese manual, tal vez ando un poco perdido en relación a ese tema. ¿A dónde lo puedo descargar si ese fuera el caso? Fíjese que lo mandamos por el grupo, Jorge. Pero igual, pues yo creo que Nelson, José Nelson. ¿Perdón? José Nelson. Mi nombre. Ah, perdón, Nelson. Pero se lo podemos volver a compartir. Aunque si no quiere, por ejemplo, le da sobre la parte del grupo ahí en WhatsApp, toca parte del grupo y abajito de donde aparece el grupo dice archivos, enlaces y documentos, y ahí pues va a encontrar eso. Archivos, documentos, y ahí dice, ajá, ese módulo. Sí. Pero si no, quiero ver si lo tengo a la mano, lo voy a compartir otra vez. Sería genial. Ahorita aquí lo tengo. Quiero ver, creo que se va, ¿no? Voy a poner. Vale, ahí lo acabo de poner para que creo que ese enlace lo lleva a donde está el manual, ¿qué? El mensaje de arriba donde está el manual, y pues ahí lo va a descargar Nelson. Okay, vamos a ver entonces, les voy a compartir lo que vamos a hacer hoy. En parte, bueno, en gran parte vamos a trabajar hoy en nuestro manual. En gran parte vamos a trabajar en nuestro manual. Recordando, como les digo, pues lo que hemos visto, ¿no? Es parte del verbo to be, el alfabeto, perdón, el deletreo, el verbo to be, el possessive noun y el verbo to be presente, que es afirmativo o negativo, pregunta, el alfabeto, y cómo se dice cada letra, cómo se deletrea, algunas ocupaciones, y ayer que vimos el possessive noun en el adjective noun, ¿ok? Empecemos rápidamente, pues, para ver, vamos a recordar un poco cómo se dice ocupaciones. Vamos a recordar, empecemos con Vladimir Alvarenga. Me dice su nombre y su ocupación rápidamente. My name is Josué Alvarenga.
I am an engineer. Perfecto. My name is Josué Alvarenga, o I am Josué Alvarenga, whatever, cualquiera de las dos son válidas, ¿ok? Mr. Javier Mariana Mengíbar. My name is Javier. I am a supervisor. Excellent. Muy bien. Delmi Noemi Rivas. My name is Delmi Rivas. I am a teacher. I am a teacher. Very good. Marcos Melgar. Hello. My name is Marcos Melgar. And I am a cashier. A cashier. Very good. Milton Hernández Sola. My name is Milton Hernández Sola. I am a salesman. Okay. Carla María Beatriz. Hello, good night. Good night. My name is Carla María Beatriz. And I am a teacher. I am a teacher, very good. Julio Albert. Hello. My name is Albert Gómez. I am a teacher. Okay, very good. Mr. Ruiz Moreno. My name is Nelson. I am a manager. Excellent. My name, recuérdese. My name is Nelson. Okay. My name, exacto. My name. Okay. Ángel Aguilar, tiene apagado el micrófono. Vamos, Ángel. Everybody, good night. My name is Ángel Aguilar. I am manager, maintenance. Maintenance manager. Excellent, maintenance manager. Okay. Very good. Mr. Larín Pineda. Hello, my name is Frank. I'm a tech support. So, excellent. Josué Samuel Reyes. My name is Josué. I am a teacher. I am a teacher. Excellent. Boris Alvarenga. Well, teacher, buenas noches. Okay. So, my name is Boris Concepción Alvarenga. Uh-huh. I am a... Ajá. Y ahí me dice la ocupación que es. ¿Ahí llama? Ordenanza. Ah, you can say janitor. Ajá, I am okay. A janitor. Sí. You say, I am a janitor. Ajá, okay. Dígalo sí. Pues, I am a janitor, dígame. My name is Janitor. No, I am a janitor. No, my name, my, o sea, usted dice, I'm sorry. I am, oh, my name is Boris. I am a janitor. My name is Boris. Janitor. Exacto. Janitor. Yeah. Janitor. Ahí está. Janitor. Excellent. Okay. Perfect. Williams Mauricio. Hi, everybody. My name is Williams Mindel. I am warehouse supervisor. Okay. Warehouse supervisor. Very good. Miss Lois. Estamos diciendo nuestro nombre y nuestra ocupación, Sandra. Okay. My name is Sandra. My occupation. I am an assistant. Ok. Sí. Cuando usted dice I am, es lo mismo de decir yo soy. Aplica con nombres y aplica con ocupaciones. Yo soy, I am Carlos, I am a teacher. Ok. Entonces, okay. I am puede decir para decir ocupación también. Ok. Bien, vamos a ver un poquito qué vamos a hacer. Ahorita les explico, déjenme compartirles, les comparto
Ok, compartir pantalla. Bien, van a ir a trabajar a grupos y van a buscar los nombres y las ocupaciones. Si no está en grupo de más de 6, por ejemplo, si el grupo es de 4, porque creo que van a salir un poco cortos, si los hago de 6, perfecto, pero en caso de que no los hiciera de 6, puede preguntar acerca de las ocupaciones o el nombre de otro. Me doy a entender, por ejemplo, si en el grupo solo están 4, pero aquí me dice que yo tengo que escribir 6 nombres, ¿y hoy qué hacemos? No sé, pregúntele a un compañero o recuérdese de un compañero. Ah, que él es, que no sé, o sea, su nombre es, trate de poner por lo menos un nombre y un apellido, ¿ok? Y la ocupación, me imagino que tienen, por ejemplo, colegas o amigos que no están en este curso, que pueden recordarse para incluir en la lista. ¿Qué hay que poner? Los nombres y las ocupaciones. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a los grupos. Vamos a tener un promedio de 20 minutos. Por favor, después de que haga eso, ¿y hoy qué hacemos? Deletree nombres, deletree ocupaciones, ¿ok? How do you spell, por ejemplo, qué sé yo, un nombre en el caso, vamos a poner, how do you spell, si Sandra dije, digamos que pone Sandra Marroquín y su ocupación es assistant, how do you spell Marroquín, ¿ok? M-I-R-R, something like that. How do you spell assistant, ¿ok? Eso es lo que van a hacer en los grupos. ¿Comprendido, niños? Por favor, teacher, ya vaya, dígame. Yo no tengo el libro porque lo compartieron en el grupo y cuando lo compartieron todavía no. Pero no ahorita estaba. Acabo de poner un mensaje, Samuel, en el WhatsApp que se lo compartí a Nelson. Ahí dice un mensaje con hola. No sé si lo puede ver en WhatsApp. Y ajá. Sí, pero no, como lo jala. No estaba todavía en el grupo. Ajá, no, no estaba no todavía lleva, en el grupo. No lo lleva al archivo. Vaya, ajá, déjeme correcto. Ver entonces, voy a dejar de compartir, quiero ver, es que aquí, ajá, casi ya, no, pues no. Está más difícil. Vamos, ahorita entonces, ahorita lo comparto, como no estaba en el grupo, no le aparece ese mensaje. Y a Jorge, no sé si le apareció, Jorge. Vaya. Ahí está, Samuel. Ahí está, por si alguien tampoco... No, estamos trabajando en la página 17, chicos. Bien, vamos a hacer los grupos. Lo que quería decir desde ya, por favor, ya en esta quinta clase, vaya olvidándose de su español. Ok, vaya olvidándose de su español. Empiece solo a aprender inglés, solo con what's his name, what's your name, or what's the name of your classmate, okay, what's your name, y el compañero que le diga, how do you spell, what do you do, como dijimos que preguntábamos, ¿qué haces? What do you do? También se puede preguntar, what is your occupation, pero la más común es, what do you do? Ok, esa es la más común, cuando usted dice, what do you do? What do you do? Ok, esa es. A decir qué haces es, o sea, refiriendo a la ocupación, ¿qué haces? Ah, I am a teacher, ¿ok? ¿Para qué pregunten? No, ya voy por el 3, ¿cómo te llamas? O sea, y si no le entendió, repetímelo, por favor. No, por lo menos diga, how do you spell it, ¿ok? ¿Cómo lo deletreas? Allá usted, si en lugar de ponerle, por ejemplo, perdón a la señorita Marroquín, voy a tomar en cuenta si en lugar de ponerle Marroquín le pone Merroquín, o sea, porque usted dice, o le pone Mirroquín, perdóneme, por decir la A dice la I, o por decir la I dice la E, o por decir la O, o sea, cualquiera se confunde, tiene que, ya después que lo revise, puede usted deletrearlo una vez más y decir, ah, ok, así es, para que lo corrija, ok, puede decir, yo te lo voy a repetir deletreado para corregirlo, pero por favor, olvídese de su español en esto, no quiero entrar a grupos y hablar español. Ya los números creo que la mayoría se lo sabe. Number one, number two, number three, number four. What's your name? What's his name? Que es para preguntar el nombre de él. What's her name? Que es para preguntar el nombre de ella. ¿Ok? Ya vimos los pronombres, los adjetivos posesivos. Que eran his, her, cosas así. ¿Estamos claros?
16.4. ¿Estamos claros? Ok, asumo yo que estamos claros. Thank you. Yes, teacher. Ok. Vamos entonces a los grupos. Iniciar. Ok, vamos a iniciar todas las salas. Esto sí lo pueden hacer por la pantalla, ¿ok? Porque esto es el manual. Lo pueden compartir, aunque obviamente lo tienen que llenar individual, ¿verdad? Cada uno tiene que llenar diferentes. O sea, acá hay cuatro. Usted va a poner los cuatro que están aquí, el nombre, la ocupación, y tiene que buscar otro dos. You got it? You got it? Yes. Yes, teacher. Yes, yes. Okay, very good. Yes. Please, just you can ask in English. Solo puede preguntar en inglés, ¿ok? One. Mm-hmm. Solo nosotros cuatro seremos. Yes. Yes, Sandra. Then you have to look for another two classmates, ¿ok? Remember, just in English. Hey, what's your name, Williams? Recuérdese que cuando diga what's your name, puede preguntarle que le diga su nombre y un apellido, ¿verdad? Williams. Pindelos, por ejemplo, que le repita y luego what do you do, que es lo que haces, ok, si no le entiende, mire cómo se escribe, how do you spell it, y something like that, but please speak just in English, ok. Ok, ready. I am a teacher. What's your name? Raquel. My name is Raquel Reyes. I am a journalist. Okay. How do you spell today journalist? Is... Ah, okay. J O U R L I L T. Le faltó algo, ¿verdad? Yes, M. Digo, no, yo solo estaba viendo. Uy, como que me dijo, journalist. Ok, that's why you have to repeat it. Again. Me faltó la N y la A. Okay. Exacto. Repeat, please. Okay. My name is Ángel Aguilar. Teacher. Lo siento, voy a hablar en español. Donde dice el nombre, ahí vamos a colocar solo, digamos, Ángel Aguilar, o vamos a colocar... Digamos, his name. No, solo Ángel Aguilar. Ángel, okay. Don't worry, Ángel Aguilar. And after you can ask, Ángel, what do you do? Okay. Okay. I am a maintenance manager. Excellent. Bye, ahí Noemí que le pregunte, how do you spell maintenance? Maintenance. Hi, how do you spell maintenance? Maintenance. Pobre Ángel y su ocupación. M-A-I-N-T-E-N-I-N-C-E. Perfect. Permita. Okay. And I am Sellerman. Okay. How do you spell Milton?
My number or my occupation? Occupation. My number, my name. My name. Thank you, teacher. Hi. Continue, continue. S-E-L-L-E-R. Repeat, please. S. S. E. E. L. 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 Two. Yeah, e. L. L. Okay. L. L. E. 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 R. You can explain to Orfa in Spanish, please, because Orfa has been invited to this breakout room. Okay. Welcome, yes. Orfa. Welcome, Orfa. What's your name, Orfa? She has the mic. Tiene el micrófono apagado. The teacher, Vamos, consulta, le doy permiso que hable en español. Sí, la consulta es, Mr. José Nelson nos comentaba que tiene un amigo que es seller, es vendedor. Vendedor. Entonces, le hacíamos la consulta si es, sí. My friend is a seller. Para, yeah, sí, pero... O your friend. No, lo que pasa, ajá, si él dice, él es my friend. My friend, ajá. Así es. Si yo lo digo, your friend. Es your friend, ajá. O puedo decir también cosa. His friend. His friend, así es, ok. Exacto, el amigo de él, his friend. His friend, o sea, okay. Dependiendo de quién lo tome, entonces así es la... Exacto, la así es. Thank you, mister, thank you. You're welcome. Okay. Sí, fíjese que me ha servido eso de la segunda y tercera persona que mencionó la clase pasada, porque bueno. Ahí me quedó como más claro para qué era cada uno. Qué bueno, me parece. Ok. Qué bueno. Teacher, estoy trastabillando porque estoy en otro lugar y la documentación con la que yo he estado trabajando no la traje. La tiene, no tiene sus apuntes. Oh, pero, sorry, Nelson. Sí, pero igual, mejor esto Nelson, me niño, esos doble esfuerzo. Esos mejor. Apuntes lo tienen que andar pegados en el pecho. Tiene que ser su Biblia sí, durante este tiempo. Sí, le tomo la palabra ahí a Julio que hizo mejor porque doble esfuerzo ahora. Que mejor, cabal, ahí va a recordar más. Pero mejor, fíjese, porque uno al no verlos, empieza a pensar. Exacto, tiene que recordar. Yes. Bueno, yes. Vamos a ayudarle a Boris ahora entonces. Cabal. Yes. A teacher. I am a teacher. How do you spell a teacher? No, how do you spell a teacher? No, how do you spell teacher? Porque solo es la how ocupación. Teacher. Ah, ok. How do you spell teacher? Exactly. Yes, okay. Okay. T-E-A-C H E R. Okay. Teaching. No, teacher. Teacher. Yeah, teacher. Teacher. Oh. Yeah, E R. Oh, okay. Yes. Ana podría ser secretary. Okay. Ana, pongámosle Ana Vázquez, so I don't know the last name. What is the last name? De Aldana. Ah, okay. Yes. Ana Aldana. Uh-huh. We are gonna leave like Ana. That. Ana Aldana, secretary. Yeah. How do you uh-huh. spell okay. Aldana? A. Uh-huh.
L. D. A. N. A. N. A. Fueron las últimas. N. N. A. N. Ah, okay. N. A. Good. Que oí el. No, N. Ah, okay. A. Very good. What do you... Ah, ¿cómo, cómo? Ah, esa es la pregunta. What? Ah, vaya. Voy a ver, ya me iba de la sala, pero ya que hace esa pregunta, Sandra, cuando pregunto sobre otra persona es what does she? What does? What does she do? ¿Qué hace ella? ¿O qué hace él? What does he do? Okay, what he, she sería. Exacto. Lo que pasa es que depende. Si pregunto sobre ella, ¿cuál sería? She. Exacto. Entonces la pregunta es, what does she do? Y si pregunto sobre él, Williams. What does he do? What does he do? Exacto. ¿Qué hace él o qué hace ella? Porque what do you do es qué tú haces. Es para ti, para tú. Pero what does he do and what does she do es para él o para ella. ¿Qué hace ella? Y ya es que Milton dice, ¿qué es Milton? She, what does she do? She is a secretary. She is a secretary. Secretary. Yeah. Very good. Good question. Continue. Teacher. I am a teacher. Okay. Vamos. Carla, how many names do you have? Six. Which is your second name? ¿Cuál es su segundo nombre? My second name is Sandra Patricia Marroquín. Ah, okay. She is assistant. Ah, va. Entonces eso iba a preguntar. La pregunta para preguntar cuando qué hace ella o qué hace él, ¿cuál es? What do you do? What do you do? What do you do es directa. Cuando yo le pregunto a ti. Cuando pregunto sobre qué hace ella, es what does she o what does he. What does he. What does he. Si pregunto sobre Sandra, por ejemplo, es what does she do. Y si pregunto sobre Francisco, por ejemplo, ¿cómo preguntaría? Digamos que usted tiene Ajá. What does he do. Sí, exacto. ¿Qué hace él? ¿Entendió esa parte, Vladimir? Sí. What does he do? Exacto, porque le estoy preguntando a Carla sobre Francisco, o le puedo preguntar a Raquel sobre Josué, o le puedo preguntar a Raquel sobre Orfa, pero el what do you do es una directa, ¿qué haces Evel, tú? Exacto, pero ya cuando quiero saber qué hace él, como dije, es una tercera persona, entonces es what does she do o what does he do, dependiendo obviamente del género. Ok. Para que usted se acostumbre a hacer la pregunta. What do you do, Don Boris? I am janitor. Excelente. Se llama janitor. Janitor, así es. Janitor. Es como janitor. Que lo pronunciará con Y, janitor. Janitor, aunque okay. Se escribe con J, Boris. Vaya, Don Boris, pregúnteme usted a mí, Don Boris. Pregúnteme usted a mí, Don Boris. Pregúntele, Don Boris. Ok. What do you do? Espacio. What do Tranquilo, you do? Tranquilo, exacto. What do you do? Ah, okay. What do you do? Otra vez, otra vez. Que me confundo. No, hombre, tranquilo. What do you do? What do you do? You do. What do do? No, es you do. Cuatro palabras. What? Ah, cuatro palabras. Do you do. Okay. What you do? Exacto, mejor. Bueno, por ahí vamos, pero tranquilo, dígala despacio. What do you do? No, tranquilo, así que estamos aprendiendo. Sí, así le digo yo que es de repetir, porque nosotros exacto. Igual nos estamos acostumbrando a las palabras. Ahora yo le contesto a usted. I am a teacher. ¿Okay? Ahora pregúntele a Don Nelson, otra vez, Don Boris. Okay. What do you do, Don Nelson? Exacto. What do you do, Don Nelson?
I am a manager. I am a manager. Vaya. Tip. How que me preguntaron los otros grupos. Ah, how do you spell it? Very well, Francisco. Solo déjeme terminar. Tip. ¿Cómo es? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Julio sobre Francisco, ¿cómo haría la pregunta? No le comprendí, mi teacher. Pero... Si yo le pregunto a usted sobre Francisco. Ah, Francisco, he's... Exacto, así se responde y esa está bien. Pero la pregunta, ¿cómo la hago, Julio? How do you say? No. Es what does he? Ah, what does he? Y si es ella, ¿qué diría? What does she do? Exacto. What does she do? What does he do? Así se pregunta sobre una tercera persona. Eso. Hágame un favor, teacher. Escríbamelo. Quiero ver cómo lo escribe, porque ahí sí estoy. Se los explico aquí. Cuando yo pregunto directo, es así. What do you do? Te estoy preguntando ¿qué haces tú? Yo cuando te pregunto a ti sobre otra persona, ya es entonces cuando cambia persona. Sobre una tercera persona. Y es, what does he do si es un caballero? Y si es una señorita, sería, what does she do? Exacto. Ahora, teacher, una consulta. Eso es como que yo le preguntara a don Nelson, digamos. Exacto. Don Nelson, ¿qué es don Boris? Exacto. Ah, ok. Así es. Exacto. Que ya sería tres personas. Exacto, por eso es que, como le expliqué a Julio, esto es para terceras personas. Porque, y lo expliqué aquel día cuando decía que ¿quién es la primera persona en la conversación? Yo. ¿Quién es la segunda persona? Tú. ¿Y sobre quién chambreo? ¿Sobre él o sobre ella? ¿Ah? Entonces, por eso es que ya es, te pregunto a ti sobre él. What does he do? ¿O sobre ella? What does she do? Pero entonces, para contestar, por ejemplo, si yo le dijera, don Nelson es his, don Nelson his, he is a manager. Ajá, o he is a manager, o he is a supervisor, yeah. Ah. Para contestar, okay. Sí, porque eso ya lo tenían cuando tenían el verbo to be. He is a, she is a. He is o she is, así es, y es ella, ¿verdad? Okay. Sí. ¿Qué me iba a preguntar, don Boris? No, sí, cuando son cuatro personas, ¿cómo se le puede decir la palabra? Lo que pasa es que en realidad no existe una cuarta persona, don Boris. Lo que existen son ya la primera persona en plural, que es cuando me incluye a mí. Y yo digo nosotros. Pueden ser dos o más. Exacto. Y si no me incluye a mí, son ellos, que es they. O sea que, para saberlo, digamos, para poner en palabras simples, tanto en el inglés como en el español, solo existe la primera y la segunda persona en singular y la tercera. Y en plural, solo la primera y la segunda. Solo una consulta más, mister. Dígame. Aquí cuando dice es what does she do? Uh-huh. What does she do? What does he do or she do? Okay. Exactly. Dependiendo de si me pregunto sobre él o sobre ella. Vamos a deletrear ahora entonces. Spelling. Vaya, antes de que sigan, le estoy dando un tip para que no se queden sin el tip. ¿Cómo le pregunto a Delmi sobre Ángel? ¿Me entendieron? ¿Cómo le pregunto a Delmi sobre Ángel? Tranquila, Delmi. Por ejemplo, si le pregunto el nombre, puede decir, what is his name? What's his name? Hablando de Ángel. ¿Y ella qué me va a responder? Yes. Ok. His name is... ¿Sí comprenden esa parte? Yes, teacher. Pero la otra parte a la que voy en el tip que les está dando a los demás grupos es, ¿cómo le pregunto a Delmi qué hace Ángel? What do you do, Ángel? No, Marcos, muy bien. Y eso sí y no. Aquí voy a ponerle, mira. Acá.
vamos a una por una. Esta pregunta, Marcos, es directa. Okay. What do you do? Cuando yo hago para ti. Marcos, ¿qué tú haces? What do you do? Pero si yo a Marcos le pregunto sobre Ángel, le digo a Marcos, what does he do? Ah, okay. Porque estoy preguntando sobre él. Y si preguntara sobre ella, ¿cómo la haría? What does she do? Exacto, what does she do? ¿Qué hace ella? Ok. Thank you, teacher. Y, por ejemplo, teacher, estábamos con, ¿cuál es tu compañero de trabajo? Por ejemplo, what is nature? Ahí hay dos formas de hacerla, Sandra. Perdón, Delmi. What is your... Una podría ser usando el compañero de trabajo, ¿es verdad? Yes. Permítame. What is... Lo que pasa es... bueno, compañero de trabajo, voy a usar yo esta palabra. Work here. Exacto. Vale. Esta es una forma de decirlo. What is your coworker's name? ¿Se recuerdan que aquí está el posesivo? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de tu compañero de trabajo? ¿Ok? La otra es más común. What is the name of your coworker, por ejemplo. What is the name of your coworker? Esa sería la otra, es más larga. What is the name of your coworker? ¿Ah? Sería mejor la primera. Es que es más fácil y es más estándar en el inglés. What is your coworker's name? Que se recuerdan que el apóstrofe y la S es el que vimos ayer. Yes. Se recuerdan que es el possessive noun. Possessive noun, correct. Gloria, no ha hablado, Gloria. She's, you are very quiet. Solo he puesto atención porque me acabo de conectar. Ah, okay. So that's okay then, Gloria. Está bien. Teacher. Hi. La respuesta a cuál es el nombre de tu compañero de trabajo sería... Ah, esa es buena pregunta, ajá. Sería his name. Is, si es caballero, sí. Y si es señorita, she's name. No. No. Exacto. Marcos fue, ¿verdad? Yeah. Her name is... Si es caballero es his name is, si es señorita es her name is. Hola, o sea, hola, digamos que si la tuviera enfrente también puedo decir la común. She is, por ejemplo, digamos que estamos en esta reunión, y puedo decir, she is Delmi, porque está aquí. She is Gloria, porque está aquí. Pero si no, no está, puedo decir his name is o her name is, ¿ok? Ok. Thank you, okay. Hello, compañeros. My mom is speaking. So there's the big stage of some pics, but she could do the big topics of the audio. So my God, this is a long, long part. Work on the exercise in the breakout rooms. I create another one. Teacher. Hi, guys. Fui que me salí del grupo. Se me salió. Why? Ese, no sé cómo puedo ingresar ahí otra vez en el grupo. No, pero ahorita ya no se preocupe, que ya los cerré.
Vamos ahorita, ya estamos. Oh, okay. Ya estamos otra vez en la sesión principal. Ah, ok, gracias. No, disculpe. No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bye. Vamos entonces. Quedamos. Yeah, from 9:20. Yeah, this page. Bye. ¿Qué vamos a hacer entonces? Rápidamente, de la lista que hizo de 6, va a elegir un nombre. Y va a elegir una ocupación y me va a decir he is, she is, no sé. Y me puede decir al que vaya diciendo his name is, he is, ¿sí? Carla, vamos a hacer el ensayo con Carla. Sí. Carla, elija un nombre y la ocupación. No sé si es un él o es una ella. Ahí usted elija de los 6, solo uno. Ok. I choose Raquel Reyes. Ok, no se preocupe. O sea, para ahorrar tiempo, no, I choose, solo dígame, her name is Raquel Reyes. She is. Okay. Her name is Raquel Reyes. Ajá. She is a journalist. Very good. How do you spell journalist? Okay. J-O-U-R-N-A-L-I-S-T. Very good. ¿Vieron, chicos? Eso vamos a hacer. Thank you, Carla. Eso vamos a hacer. Ahí, no sé, usted elija si el más fácil de los nombres, el más fácil de las ocupaciones. That's your decision. It's up to you. Se dice, así se dice, decisión tuya. It's up to you. Es su decisión. It's up to you. Ok. José Vladimir. Hi, teacher. Carla Arana. Decimos, her name is Carla Arana. Her name is Carla Arana. She is a teacher. Very good. How do you spell Arana? Yes. T. I. No. Listen to me. How do you spell Arana? Arana. Ajá. A. R. A. M. I. A. A. Perdón. Repeat. Ya le está cambiando el apellido a Carla. Va. Se va a enojar Carla. Si le cambia el apellido, ya le está poniendo Arani. Ya ven. Pero está bueno. Arani me puso. Arani. Sí, vaya, ahí están. Ustedes son. Pero no se preocupen. Y que no cometemos errores. Perfecto, Josué. Thank you. Thank you, teacher. Javier Mariona. The slide is Julio Albert. Excellent. He is, no sé. He is a teacher. He is a teacher. How do you spell Albert? A-L-B-E-R. T. Ah, vaya, pues ya estaba enojando Albert. Thank you, Javier. Mr. Eduardo Larín. No tiene el micrófono encendido. Lo tiene apagado. Nice weather. She is Raquel Reyes. Ah, excellent. It's a journalist. She is a journalist. She is, perdón. She is a journalist. Spell journalist, please. J-O-U-R-N-A-L-I-S-T. Excellent. Good. Okay. Julio Albert. Hello. Her name is José Nelson. He is a manager. Oh, my God. Ya se enojó. His name. His name. His name a manager. No, espérese. His name is. Okay. No, okay. Primero es his name, porque es his no. Name. His porque es un caballero. His name is. His name is José Nelson. Ah, okay. He is a manager. Ah, I see. How do you spell manager? M A N G E R. Le faltó la A, me dijo manager. Manager, ay. Sí. Good. Me comí una A otra vez, bueno. Ya no. Se dio cuenta, ¿verdad? Sí. Tengo gracias. Mal oído, ya le dije, como teacher aún en la virtualidad, tengo bueno, mal oído, niños. Se lo repito. Vaya, pues. M,
M-A-N-A-G-E-R. Oh, sí, perfecto, sí, manager. Okay. Very good. Patricia. Hello, teacher. Okay. Excuse me. Don't worry. His name is Josué Reyes. Ah, his name is Josué Reyes. Okay. He is teacher. He is a teacher. He is a teacher. How do you spell teacher? T-E-A-C-H-E-R. Very good. Thank you, Miss Marroquín. Williams. Hello, teacher. Hi. His name is Milton Sola. Okay. He is a teacher. He is a teacher. How do you spell Milton? M-I-L-T-O-N, Milton. Excellent, very good, thank you. Orfa. He is Josué Alvarenga. He is Josué Alvarenga. He is Josué Alvarenga. Ajá. He is an engineer. He is an engineer. Engineer. How do you spell engineer, Orfa? G. Ok, voy a empezar. Excelente. E-N-G-I-N-E-E-R. Excelente. Ok. Delmi. Ok. His name is René Quintanilla. Oh, excellent. Mm-hmm. He is an engineer. Ok. How do you spell Quintanilla? Ok. Q-U-I- N-T-A-N-I-L-L-A. A. Good. Very good. Thank you, Delmi. Marcos. Hi, teacher. Her name is Lizette Orellana. Okay. How do you... Ah, no. Dígame qué es... She is a saleswoman. Saleswoman, very good. How do you spell Orellana? O R E L L A N A. Excellent, very good. Josué Samuel Reyes Castro. Perdóneme, Samuel, no me ha dicho su nombre, ni no me ha dicho el nombre de quién, ni la profesión. Tiene que decirme un nombre y la profesión, Samuel. Está muy adelantado, usted está en el futuro, Samuel, tranquilo. Va. Ahorita. aquí las anoté. Espérame. ¿Qué están? Sandra. He's a teacher. Ah, ok. Sandra Marroquín, ¿no? Yes. No.
No, or another Sandra. No, another Sandra. Yes. Sandra Marroquín, no. Yes. No. Another Sandra. No, I mean, I don't know. Okay, how do you spell teacher? T mm-hmm. A I C H A R. Se comió la E, me la dijo como la A y se comió la última E. No sé qué profesión es esa. Vamos a investigar, don't worry. Ver qué está haciendo Samuel. Ay, me lo imagino como con bien. 5 pantallas ahí. Usted les digo otra vez o. Okay. Vamos pues. ¿Un qué? Me imagino un geek. ¿Con 5 qué? 5 pantallas, un geek. Ah. Ah, ya. Yeah. Alguien muy tecnológico que está ahí en la clase, pero está, no sé si hackeando algún equipo, viendo la geofísica. Fue el teclado, la PC. No, I mean, that's okay. Ah, you see. Oh my God, that's why you look like the machine. You are a gamer, no? Also a teacher, but you are a gamer. Sí, sí. Esos teclados y esas computadoras son de gamer. ¿Me equivoco? No. No, okay, sí, no. Sí, de esos son. Ok, de very good. Son. Yes. No, don't worry. Thank you, Samuel. Ángel. Uh-huh. Oh, my God. Tú, Raquel. Hello, teacher. Hi. Her name is Delmi Rivas. Ah, okay. She's a teacher. She is a teacher. How do you spell Rivas? R-I-V-A-S. Perfect. Eduardo, ya le pregunté, Eduardo. Eduardo Larín, ya le pregunté. Sí. Sí, yes. Ah, okay. Nelson. Hi, teacher. Ajá. His name Julio. His name is His Julio. Name Julio. His name is Julio. Okay. Okay. He's a teacher. He is a teacher. How do you spell Julio? He's a teacher. Julio. How do you spell Julio? Okay. Julio. J O L A U. Ya se va a enojar. Quiero ver dónde está. Ahí está, ya se va a enojar. Julio. Dame la becha. Vamos a ver ya qué yo, ¿cómo le puso qué nombre? Va algo así como Julio. Julio, algo así como. No, I cannot pronounce. Es J U Julio. Exacto. J U U L I L I U. Oh, no, es oh, la última. Oh, usted lo quiere poner ya al estilo. Al revés lo había puesto. Julius, sí, al revés lo había puesto. Perfecto. Al revés lo escribí, teacher, sí, sin duda alguna. Aquí estoy aprendiendo, teacher. Thank you. No, no se preocupe, que para eso estamos para servirle. Boris. Abra su micrófono, Boris. ¿O lo tiene apagado? Oh, ok, me escucha. Ya, perfecto. Sí que estoy ahí esperando si me puedo decir a mí mismo. Vaya, sea. Pues, dígase, vaya, le doy permiso. Gracias. My name is Boris. Ajá. Es, no, como que el oficio, no sé, espera. Janitor, ¿eh? I am a janitor. Vaya, ¿cómo spell Boris? Ajá. ¿Cómo deletrea Boris? How do you spell Boris? No sé si es B, no sé. Va, ya vamos a poner. No sé si es B. B-O-R-I-S.
B-I-S. Ope, permite. Permite. B. O. R. O. I. S. O. I. S. Boris. Yes. Exactly. Boris. Yes. La última. Sí. Good. Okay. Thank you, Boris. Yeah. Raquel. Gracias, teacher. Don't worry. Raquel. Her name is Francisco Larín. Oh, se va a enojar Francisco. His name. Here is para ella. Sorry. His name. His name, Francisco Larín. No, his name, no. His, Raquel. His. Sorry, Francisco. His name is Francisco Larín. He's a tech support. He's a tech support. Tech support. Tech support. How do you spell support? T-E-C-H-S. Muy bien. Ah, va, dele, pues, dele. U-P-O-R-T. En tech support, is... sí, me lo hizo todo, pero solo era support. En support lleva doble P. S-U-P-P-O-R-T. Support. Ok. Support. Yeah. Gloria Vázquez. Hello. Hi. Hi, it's Luis Barreiro. He is analyze. Oh, he is what? Analyze. He is Luis Barreiro. He is analyze. Analyst. 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 Okay. Es analista. Analyst. Analyze es analizar. Es el verbo, el nombre, analyze. Analyst es el es la profesión analyst. O es la o es la ocupación. How do you spell analyst? Analyst. Sería A O A A M A Y L Y S T le faltó. Solo me dijo Ana y me dijo. Y es Analyst. Ah, ya, ya lo conozco. Ana y me dijo, y es Analyst. Es A-N-A-L-I-S-T. Analyst. Porque why va cuando es lo otro, pero en este caso es Analyst. Creo que es con la I latina. Con la sí, I latina. Con I latina. Exacto. Analyst. Oh my God. Analyst. Yeah, analista. Analyst. Okay, analyst. No English translation. No, no, my gift. Why do I have English definition? That's it. Did you mean analyst? Okay, Angela, you were not for the activity. Hi. Hi, how are you? Hi. Good. Do you remember a friend? Can you tell me a friend, I mean, or a co-worker? No. His name and his occupation? No, I don't remember. Okay, very good. Mm-hmm. We're going to leave like that. Okay. Delmi, Noemi, I don't know. Okay, Delmi, Noemi, okay. Delmi, Noemi. Uh-huh. Let me see. Wait a minute. Let me see. I don't know. Yeah, but she's Delmi, Noemi, yeah. Okay. Mi Noemi Rivas Carvalho, okay, Delmi, no, that she's okay. Here. What does she do? Delmi is a nurse. Okay. For example. Okay. I don't know. How do you spell nurse? Nurse. What? How do you spell nurse? Okay. Nurse. N U R S E. Excellent. Stop there. Thank you. Okay. Welcome. Brenda Raquel Reyes. Yes. Very good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Here. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Gloria Evelyn Vázquez Pérez.
Present. Very good. Josué Samuel Reyes Castro. I'm here. Porfa, Lizeth Barrera. Present. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Present, teacher. Víctor Manuel Olmedo, no, Ángela Yasmina Medina. Present, teacher. Okay, good. I'm gonna show you, let me see, we are gonna make a review of the topics that we have studied during this week, okay? Let me see. Okay, but... Okay, did I open? No, I didn't open that. So sorry. Okay. I didn't change. Yes, did I? No. Wait, guys. Okay, just wait. Wait, I did. No, no sé guardo. Oh my God. Oh, so just let me see something. Just wait for me, please. Let's see five. Just wait for me. Sorry. Yeah. I mean, this is a social show. Wait, guys, I don't find the document. Yeah, I don't know. So just wait a little bit. So just wait for me for a minute, please. Just wait for me just a little bit because I didn't see that. Okay, it's almost ready. No, wait. Yes, wait for me, guys. And this is the last one. Ahorita, guys, bye. Voy a compartirles entonces un repaso de lo que vimos durante la semana, ¿ok? Vean, o sea, yo sé que algunos no han podido estar en todas las clases, entonces veremos un repaso. Ahorita les comparto el repaso. Compartir pantalla. Vocabulary practice. Okay. Aquí tenemos una forma de decir algunas actividades que nosotros comúnmente hacemos. To mend, to nurse, to operate, to found, to photograph, to repair. Esta es la forma de los verbos en infinitivo. To shape, to type, to weld, to work, to carry, to clean, to cook, to cure, to deliver, to engineer, to extract, to fix, to invent, to judge, to manage. Por ejemplo, ¿qué hacen los managers? They manage, ¿ok? They manage, ¿ok? ¿Qué hacen las secretarias? They type, por ejemplo. ¿Qué hace un mesero? They serve. Este es, es como rasurarse. Estas son cosas algunas comunes. To nurse es como atender o cuidar algo, ¿ok? Operate es operar. Phone es llamar.
fotografiar esto, creo que todos los días lo hacemos, más de algún, no creo que no haya día de Dios que no nos tomemos una selfie. O una semana. Tu carry es llevar, tu clean es limpiar, tu cook es cocinar, tu cure es curar, tu delivery es llevar. Creo que ya han pedido comida en delivery. Tu engineer es como construir, rehacer. Engineer es, o sea, usted puede decir, mire, pero eso es una profesión. Sí, pero es un verbo también. Engineer es un verbo. Que, o sea, uno puede decir, no, mire, pero engineer es un verbo, ¿ok? Engineer es un verbo. Es planear, construir o manejar. También eso puede ser engineer. Extraer, arreglar, inventar, juzgar y manejar. Este es soldar, trabajar. Este puede ser reparar. Ok, estas son algunas de las ocupaciones. O algunas cosas, mejor dicho, que hacemos comúnmente. Bueno, pero vamos a lo que hemos estado viendo esta semana, que son el verbo to be en presente simple, que es el afirmativo, el negativo, y acá creo que no sé por qué no se incluyó la pregunta. Qué error. Pero el verbo to be en afirmativo, como ya lo saben, uso el primero el pronombre o el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. ¿Ok? Luego, en negativo, primero una vez más el sujeto, luego el verbo, luego la negativa y luego el complemento. Y en la pregunta es en donde ponemos primero el verbo, luego el sujeto, luego ponemos el complemento. Por ejemplo, acá digo, I am Mexican, I am not Mexican, tomando esta pregunta, am I Mexican? Usted podría preguntarse, am I Salvadorian? Igual, ¿verdad? Si le quiere tomar fotos, tómelo, pero yo siempre, porque vi a Sandra ahí, no se preocupe, Sandra, pero de todos modos, al final, yo en la sesión 9 les envío todas las láminas para que hagan un repaso para su examen final. ¿Ok? Permítanme, quiero ver. Ok, aquí está. Eso es. Veamos, ¿qué más tenemos en la semana? Esta es la misma lámina. Ah, volvemos y vimos esto, la negativa, las positivas, y vimos las respuestas cortas, ¿ok? Las respuestas cortas. Ah, dijimos que las respuestas cortas son eso, cortas. Porque, por ejemplo, decíamos, ¿is he an engineer? Y la respuesta larga sería, yes, he is an engineer. Y la respuesta corta es esta, yes, he is. ¿Ok? Y aquí volvemos, ¿is he an engineer? Y la respuesta negativa corta es, no, he isn't. ¿Ok? Eso es básicamente. Acá tenemos, si ustedes quieren, el ejemplo de cómo se hace la pregunta. Primero va el verbo, luego va el sujeto y luego va el complemento, ¿ok? Como por ejemplo preguntar, ¿are you a teacher? Le estoy preguntando a alguien directamente, ¿eres tú un profesor? ¿Eres tú un maestro? ¿Ok? Eso. Luego, déjenme ver. Anotar, borrar los dibujos, escribir. Bien, luego tenemos el alfabeto, ¿ok? O el abecedario. Tenemos el alfabeto o el abecedario, ¿ok? Para que se recuerden lo que les decía, he visto que algunos tienen problemas con esta, es G, la G es la G, la E es la I, la A es A y la I es I. G, J, E, A, I, ¿ok? Que son las que más he visto que han dado problemas, ¿ok? Esta es la why, ¿ok? Luego vimos possessive adjectives, my, your, his, her, it, our, their.
Okay, and possessive nouns, que dijimos que es este pequeño palito, que no se llama palito, se llama apóstrofe, y luego la S, our teacher's name, Pedro's address, Melissa Endora's last name, ok. Entonces, estos han sido los temas de la semana, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Teacher. Dígame. En la anterior está el abecedario con la H, estoy acabal ahí en la H. Ah, es H. Espérenme, que ahí la lengua la tengo un poco recta, no la puedo torcer. Repítame, porfis. H. H, ah, como quien dice, es H. 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 Ok, la voy a repetir aquí, estoy frente al espejo. Pero H. H, ajá. Sí, H. Casi así, solo que más larga. H. H. Y con la otra que tengo, porque si usted puede ver la J, uh-huh, ahí tiene una D y no sé qué otras letras. Vale, lo ¿cuál que es la niños, pronunciación? Lo que pasa, niños, es que estos son, ¿qué les digo? Son símbolos fonéticos. Pero se pronuncia algo así como J, J. J, J. Lo mismo aquí, G, J, G. Con la G es G. Ahí sí me quedó la vez pasada bien claro. Pero con algunas G, ah, pues estoy... igual es la J. Si usted ve, es el mismo sonido, mire. Ajá. La D y como que es un 3 así invertido para abajo. Entonces es el mismo sonido que con el que empieza, solo que la pronunciación. Para la G es G y para la J es J. J. Exacto. Okay. Ok, ya tomé nota, teacher, gracias. Thank you. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé, con los temas que hemos visto. Teacher. Dígame. Quisiera que el abecedario fuera como el español, que se pueden formar palabras con él. Ah, no, es que se forman palabras. El problema es que para el inglés, es decir, no es el mismo, no es la misma formación silábica. Porque en el español, obviamente, ya sé yo que la fonética va igual. Y por lo menos si formo la C y la A, como le enseñan a uno... Por ejemplo, como le enseñan, diga M y A, ma, y a uno ma, ma. Pero en inglés lo que se enseñan desde pequeños son phonics, le conocen. Son los sonidos de las letras, because you have to identify them, porque tiene que identificar más los sonidos de las letras que meramente las grafías. En español nosotros identificamos las grafías y no necesitamos fonética. Pero en inglés tenemos que identificar las grafías, pero también las fonéticas. ¿Ah? Okay. ¿Algo más? Dígame. Chico, hay un programa de inglés que aparece así como que bien constante en YouTube y dice que una persona que sabe hablar muchos idiomas utiliza la clave de ¿cómo que me dijeron que se llamaba? Algo como monótono. Ok. Monótono. Monótonas, no sé. Podría ser que lo que sucede a veces, lo que aprende la gente es a leer fonéticamente las cosas. No creo que sea. ¿Cómo? Sea monófono, es igual lo que usted está explicando. Ah, ok. Ah, podría ser monófono. Sí, podría ser que ahí lo que le da es eso. Ajá. Ese tipo de cosas. ¿Cómo se dicen los fonemas? Vaya, chicos, entonces, si no hay, no es que hemos terminado, sino que vale. Estamos claros con eso, vamos a la práctica, ¿ok? Dejo de compartir y vamos a trabajar en dos hojas. ¿Por qué? ¿Cómo les digo? Son dos hojas. La primera es solo de llenar para que usted vaya deletreando. Trate cuando deletree de decirlo. Por ejemplo, si es bicycle, B-Y-C-I-C-L-E. Y luego el otro es de possessive nouns and possessive adjectives. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a hacer los grupos y a trabajar. Please, in the groups, forget Spanish. Por favor, en el grupo, olvide el español. Antes que nada,
no veo al caballero que le corresponde esta noche. Entonces, there is a vacancy. Hay una vacante. No sé si alguien la quiere tomar. Si no, pues no hay problema, no se preocupen. Ok. Piénselo durante, está ahí en la sesión de grupo. Bueno, quizás voy a compartir la hoja primero. Teacher. Dígame. Si me sale algún voluntario, me puedo reenganchar ahí con... está bien, Nelson. Pues ahí el espacio está ahí. Yo si no, no, la verdad es que si no, yo me quedo solo, se los digo. O sea, ahí ustedes me dicen, mire, ya me quiero reenganchar, yo con gusto, no se preocupe. Bueno, si no hay otro por ahí, si pues, no hay otro, dice él, porque ya porque, estuvo. Porque yo ya lo hice, ¿verdad? Ajá. Y de todos modos va a tener su espacio también, porque aquí está ocupado la vacante de los que no han venido. Pero. Igualmente, teacher. Perdón. Ajá. Igualmente tenía la intención de decir lo que dijo Nelson, porque ya yo fui el primero y entonces. Pero usted sí se reenganchó en su espacio, usted sí era su espacio, Aguilar. Sí era mi espacio, ajá, pero. Ese sí era su espacio. Ajá, entonces pero estaba pensando lo que dice Nelson. Bueno, ahí depende de Nelson, digo porque pues sí, porque Nelson todavía falta. Porque Nelson todavía falta, es decir, Nelson todavía va a tener un espacio, porque falta el de él. Sí, sí. Mr. Ángel, sí, puede tomarlo, porque yo ya tomé uno, más el que me falta, o sea, estoy bien, pues. Yo sí, por si no hay otra persona por ahí, ¿verdad? Sí, porque Nelson le tocaría hasta el otro miércoles, ya tiene su espacio reservado, Nelson. Ok, excelente. Entonces, Ángel, si quiere, con gusto, Ángel. Pero también estoy viendo, teachers, de que como no hay muchos voluntarios, es probable que mañana, si estamos vivos, puede ser que yo logre esa vacante. Entonces, pero mañana ya le toca a alguien y no sé, o sea, el problema es que mañana ya le toca a alguien. Todos los días están, ahorita porque al que le toca no está. Ah, pero bueno. Posiblemente el que mañana le toque sí esté y no es que la puede tomar. Por eso es que se da a diario, digamos, yo a diario digo, mire. Porque algunos, yo sé que no sé si se los mandaron a ustedes, pero no sé si alguno lo puede ver y dice, ya me ha pasado que justo el día que le toca, no sé por qué falta, quizás no quieres quedar 10 minutos, pero esa es decisión de cada quien, ¿ok? Vaya, entonces usted se quedaría. Vaya, ahí están las hojas, ya las vamos a convertir a imagen para que nos ayude, para que trabajemos con Nelson, ¿ok? ¿Qué van a hacer en la primera? Está de completar unas palabras de letreo de letras, y en la otra ya trabajamos possessive noun en possessive adjectives. Igual voy a andar por todas las sesiones, por favor. Una fotocaptura, teacher, porque ya se la vamos a mandar. Para esto. Oh, thank my you. God. Veamos a Vladimir, no ha asignado como. Thank you, Delmi. Raquel y Nelson ya fueron asignados. Oh my God. Raquel no ha entrado, no ha podido entrar. ¿Algún problema, Raquel? ¿Nelson tiene problemas para entrar? Ah, ok, ya estuvo. ¿Raquel? Okay, what are you going to do in the first page? You are gonna complete the words first. My father works as an. ¿Qué letras le faltan ahí?
Elec. Y así, lo justo es que lo lean, ¿no? Para que vayamos pronunciando, para que vayamos aprendiendo el inglés. Luego la otra está más que fácil. En la página siguiente solo tienen que con cuál es el pronoun, que, si es pronoun o possessive adjective. Y en la última solo es write the plural possessive for each of the following. ¿Problemas? No. Ok, teacher, thanks. Ok. Ah, ok. Yes, is the action. My father works as my father, electrician. Electrician works as an. Mi padre trabaja como un electrician. ¿Qué letras le faltan? Puede deletrearlas. ¿Qué letras faltan? Puede deletrearla toda también. E L E C T R E C A I A. Ajá. O sea, le falta solo I C I A. Electrician. Yes. Teacher, because. ¿Por qué lleva la S? Work. Ah, ¿por qué lleva la S? Works. Pregunta ya de otro nivel, pero se la contesto. Porque en terceras personas debo de agregar S cuando estoy hablando en presente. Ah, ok. Las terceras personas en presente agregan una S. Es decir, cuando yo conjugo los verbos en inglés, es por ejemplo, I work, you work, she works, he works, it works, we work, they work. Por eso es que lleva esa S. Porque sí, es my father works. Pero con I, ¿no? Okay. No, solo en las terceras personas en presente se agrega esa S. Thank you. Puede ir en un that. ¿Ah? Puede ir en un that. O como es que, ¿qué? Pero el that a veces lo he no, visto. No, porque ese no es un verbo. Ahí es that is. Okay. Pero ese no es un verbo. Eso aplica solo a los verbos. Esa S de that es como un apóstrofe. Es como un apóstrofe de estar. Es una deletion. O sea, hacen una contraction, perdón. That is. That's. Okay, thank you, teacher. You're welcome. No. Completar, poner eléctrica, y completar la palabra y ponerla en el recuadro. Así es. Vamos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Electrician. Exacto, tienen que completar. Electrician es una profesión. No sé, entonces. Saliendo ahí de duda sería completar la palabra y meterla en el recuadro. Ese sería el trabajo. Exacto. Más que meterla en el recuadro, con completarla. My father works as an electrician. Electrician. Exactly. Ahora, en la segunda hoja, mister, profesor, es de poner she, he o... Es solo de subrayar cuál de las dos es. Pero en la parte, en la primera parte, en la segunda sí, por ejemplo, me pone ti, cuando esas cosas o animales es her, ¿verdad? Perdón. This is Lily, she or her, pero es que habla de que ella tiene. Ajá. Entonces, ¿cuál es? Ya le dije la clave, si digo ella tiene, ¿cuál es? She. Exacto, vaya, ya le dije. Ok. Entonces solo tiene que subrayar si es el pronombre o el adjetivo posesivo, que recuerdan que ya los hemos visto. Sí, ahora, es así. Aquí va a depender si es él o ella, ¿verdad? Estamos bien. Exacto. Y si es tercera persona, en el tercero, por cierto, Twitter, Day, ¿verdad? O sea, Day. Me and Dodo are my classmates. Ajá. Esta parte sí se la entiendo, pero la parte de abajo aparece... ejemplo de baby's mother, dice ahí. Ajá, porque ahí trabajamos con lo que trabajamos ayer. Possessive nouns, que tenemos que agregar el apóstrofe y la S para hacerle la pertenencia. Ajá. Ok, the dog of the boys. Entonces, ¿qué vamos a poner en la segunda?
¿De quién es el perro? De los chicos. Entonces ponemos. No, the boys, boys dogs. O the boys dog, recuérdense. Ah, el boy, entonces sería boys. Exacto, boys, con el boys. Apóstrofe ah, y la S. La S, ya le exacto. Y entonces, perdón, en la segunda página andan ustedes, ¿verdad? Sí. Está preguntando aquí Albert para explicarle después. Sí, sí, yo le voy a ayudar, cabal. No, está bien, teacher, sí. Es que, okay, por ejemplo, no hay problema. En la segunda es the food of the children's. Entonces, ¿cómo diría la oración? Children's food, the children's food. The children's food, ajá, así exacto. Es. Ah, ok. Entonces, en la tercera sería the brother's room. Exacto. En la cuarta sería... voy porque si no me va sacando la respuesta y ya no tiene chiste que trabaje. No, es que excelente, Julio, excelente. La parte... es que me había confundido el ejercicio, sino que solo pero voy a ya, tomar la... Ya con dos ejemplos ya tiene, pero ya me va a mirar en la cuarta, la quinta. Bien diplomático, no. Me va a sacar la respuesta. Mire, no, está bien, pero ya entendió, solo, Julio. Sí, solo es la parte del apóstrofe y la S, tomando la palabra y poniéndola donde exacto. Donde va. Ok, vaya, eso quería saber. Ya les voy a ayudar yo a ellos. Está bien, Peter, eso, gracias. Eso, very good. Vamos a ver, ojalá que así aprendemos más. Como hi. ¿Mm? Question, guys? Yes. Ajá. Yes, teacher. Yes, teacher. Number three. Number three. Daniel Hadam. I don't remember the word. Last Friday, accident. Accident. La primera, electrician. Solo le faltan algunas. Electrician. La I C. Espérame. Electrician. Ok. Exacto. Es E-L-E-C-T-R-I-C-I-A-N. Electrician. Ok. And then the accident is spelled. Uh-huh. How do you spell accident? A-C-C-I. Uh-huh. E-M-T. Exacto, ya ves. Perfect. Y me voy porque si no me van a seguir sacando todas las respuestas. Quédate un poquito más. Peggy's. I only know her. Double D and double S. Where? Hi. 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 Problems, no problems. No problem. No problem. Excellent. No problema. No problem. Yeah. Problems, questions, jokes. Number five. Number five, ignite, earthquake. How do you spell it? De tierra, quef. E-A-U-U-A-K-E. Exactly. Quake, y por eso toman quaker. Eso les estaba diciendo, que como que es quaker. De batido. Hecho, lo que pasa es que Quaker se le dio la marca porque la creó un cuaquero. Ese es el hombre que sale allí, es un cuaquero. ¿Quiénes eran los cuaqueros? Eran, bueno, se dice una denominación allá en Estados Unidos que se le llamaba cuaqueros porque temblaban. Y por eso les decían Quaker o cuaqueros o tembladores. Thank you for your knowledge. I don't know. Okay. I don't know. Yeah.
That is the tip of the day. That's it. Yes. Oh, Vladimir, you are very bad, very sick. You look like, I appreciate the effort. Okay. Number six. Don't forget in problems. Number two, I like to ride my bicycle in the evenings. Uh-huh, bicycle. 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 Yeah, bicycle. Bicycle. He's having a problem with the internet, Mr. Nelson. How do you spell? Bicycle. Is B B I C Y C L E bicycle. Bicycle. Yeah, that's it. Still remember. Mm-hmm. Todavía me porto como profesor, todavía recuerdo las palabras. D. D. It's double D. Which one? Number four. Number four. Teacher. Could you give me my Peggy's address? What? The answer is other teacher. Address. Ah, yeah. Yes. Peggy's address. Yeah. I only know her phone number. Yeah, address. A-D-R-E-S-S. That is double S. Double D. No, it's double D. It's A-D-D-R-E-S-S. Okay. Yes. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. I don't know. No. I don't know what. Could I help you? Number six. Yeah. Number six in the first page. Don't forget exclamation mark. Exclamation mark. E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N, exclamation mark. Oh. Number eight. Again? Do I have to give you the answer? Amy often borrow books and CDs from the local library. Ah. Oh my God, Angela. Come on, Angela. What happened? You got him, yeah. Borrows books. ¿De dónde se pueden prestar libros? Just yes. Library. Library, yes. Yeah, that's library. I'm sorry, teacher. Don't worry. What are you talking about, Angela? What? What are you thinking about? Why you are not focused on? Yeah. I want to go sleep. Oh, yeah, that's why you have with your mind on your bed. Yes, library. Okay. Library. Do you like to watch? Uh-huh. That is a movie genre. Yes. Science. Questions? Very much. Too much. What? Which one? Number six. Number six. Exclamation. Exclamation mark. Exclamation. What is the meaning of that? That is the big symbol after a question. That is what we call in Spanish, signo de interrogación. Exclamation. E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N.
Amation! Exclamation. Thank you. You're welcome. So, what else? La A. Amy often borrow books. ¿De dónde se prestan libros? Library. Library. Mm-hmm. Teníamos dudas. Don't worry. We have doubts. We have doubts. And we are in number 9. Uh-huh. Do you like to watch a thing? Fiction? No. Science. Sci-fi. Mm-hmm. Conocido como sci-fi o ciencia ficción. How do you spell? S-C-I-E-N-C-E, science. Repeat, please. S-C-I-E-N-C-E, science. I don't remember the last one. Me acuerdo de la última. Okay. Number 10. Dejen la 10 y pasen a la otra página. No me acuerdo ahorita. Ya no. Dejen la 10. Porque no me acuerdo ahorita. Les va a costar. Es difícil. Pero vamos, dejen la 10. Pasen a la otra página. Si no, tampoco les va a dar el tiempo. Okay. Vamos con la siguiente. Choose the correct word. H. Ajá. Questions. 4, 5. U-U-E. ¿A dónde? Dígame. En inglés. Estamos quedamos en la cuarta, teacher. En la cuatro. Estamos, pero... Could you give me Peggy's address? O address. Address. Exactly. A-D-D-R-E-S-S. Es address. Yeah. Okay. Es separado. A address o address. Todo junto. A-D-D-R-E-S-S. Address. Address. Okay. Yeah. Gracias, teacher, ya que lo tengo ahí en el grupo, en las 5, no sé cómo se lee. Air Quay. 1906. There was a terrible earthquake. Earthquake es temblor, así como le decía al otro grupo, como toma Quaker o Quaker. Sí. Ajá. Puede ser esto, Julio. Earthquake. Earthquake. Yeah. Earthquake. Sí. Earthquake. Vamos, le voy a ayudar con la siguiente. Ese, mi teacher, ese earthquake se escribe con la K o Q. Toma Quaker. ¿Ya ha tomado Quaker? Sí, quiero acordarme. El Quack. Nelson dice que toma seguido Quaker. ¿Cómo se escribe, claro, Nelson? Claro, es Q con K al final. En inglés. En inglés. U. A. K. Sorry, K. K. E. E. Ah, ok. Ahí está. Quake. 5, las 6. Decía que porque se llama Quaker, le daba al otro del equipo el dato que Quaker se llama porque la persona que lo inventó era un cuaquero. ¿Y qué es un cuaquero? Cuaquero era una denominación en Estados Unidos, inglés, bueno, asentada en Estados Unidos, pero de corte inglés, que les decían cuaqueros porque temblaban. Entonces, por eso les decían Quakers. Quakers. O tembladores. Uh-huh. Entonces, la palabra teacher es earthquake. Es earthquake. Earthquake, que significa terremoto. En otras exacto. Temblor. Es temblor en la tierra. Terremoto. Okay. Earthquake. Vamos con las 6, compañeros. Don't forget the... Exclamation mark. Exclamation. Exclamation. Exactly. Exclamation. Okay. Exclamation. Gary likes English, biology, and
Geology. Exactly. Oh. Very good. La 10 ahí la dejan, porque la 10 no. La 10 okay. La dejan. Okay. No le va a dar el tiempo, de todos modos ya vamos a salir casi de la. Seven. La 8. Ajá, no, la 8. No. Amy Offenborough. Hey, ¿de dónde se prestan libros? La 7. Geology. 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 ¿De dónde geología. Se prestan libros? Esto es geographic. No, ¿de dónde se prestan los libros? La biblioteca. Exacto. En English. Library. Book. Library. Library. Uh-huh. Perdón, compañero, y la 7 la pasamos ahí. Geology, no, he says geology. Después geology. Se la va a deletrear. Es G-O-L-O-G-Y. Ok. Geology. La otra es library, ¿verdad? Se escribe library. Exacto, se escribe library y se pronuncia library. Library. Okay. Number A. Ok. Uh-huh. Number eight. Is library. Aha, library. It's library. Sí. Do you la nueve? Do you like science? Science fiction. Es Z. Ciencia ficción. Yeah. S. Es Z. Vale. Después se las deletrea a sus colegas. Question. Tranquilos, los veo así estresados, hombre. Come on. ¿Qué pasó? Y si no pasan de alguna, la dejan, pasan a la otra y me dicen, ¿de cuál no han pasado? A ver, les ayudo. Number six. Don't forget the exclamation. El signo de exclamation. Ahí nos estábamos ahogando, teacher. No, hombre, pero pasaron a las demás. No, vamos en orden. Hoy sí, ¿verdad? Igual en las 7, no sé, es Geology. Geología. Geology. Que tiene, sí, pero es que tiene 6 rayitas y G. Pues entonces es, tiene razón, entonces es geography. Geography. Ya regreso, la sala 4 es esta, ¿verdad? Ya regreso. Habla de hello. Eso. Hello, teacher. No, tell me. It's about the number one of the last page. Ajá. The baby's mother is in the sample. Ajá. The number one, we are confused. ¿Por the qué? The boy's dog. Exactly. Solo tienen que poner el apóstrofe y la S. The boy's dog es possessive noun. Okay. ¿Se recuerdan que eso lo vimos ayer? Possessive noun. Que poníamos el apóstrofe y la S para decir el salón de la niña Paz y decíamos Pazis. Es que teníamos salón. La duda porque boy ya está en plural. Entonces, pero ahí boy. Yo le dije que podían saltarse la regla. Ajá, o le ponen solo el apóstrofe o le ponen el apóstrofe y la S. Sí, eso me dijo Josué Vladimir. En esa descripción está. Oh my God, Josué. Ya pasó lista casi, Josué. Thank you, teacher. Porque sí, you look like very tired. Number 8. Ok, ajá. Vamos, estaba aquí con ustedes, que los he abandonado. Ajá. Number 8. Oh, let me see. So, ahorita veo. Number 8. Library. ¿De dónde presta libros Amy? De la library. Amy borrows books. Library. In the other one, number 9, la número 10, déjenla. Number 9, do you like to watch science? How do you spell science? ¿Alguien que quiera? No. ¿Es? Sí. ¿Sí? Espérame. Es sí. I. Ajá. I. Ajá. M.
N, ajá. Sí. Sí. I. I. La última es I. Ah, es I. Exacto. Vaya, niños, ya la deletreó Raquel. Si quiere decirle, repita. Could you repeat again? Repeat, please. Ajá. S, I, C. S, C, I, E, M, C, E. Is it correct, teacher? Yeah. Okay. Is it right? Okay, guys, we go for the attendance list. Just we are going to wait for your classmates. Mr. Aguilar, you are going to stay with me, yeah? Hello, teacher. You are going to stay with me? Are you going to stay with me? Yeah. ¿Se va a quedar conmigo? Yes, teacher, yes. Okay. Very good. Ángel Aguilar. Present. Ah, pero a mí también han salido todos. 4, 3, 2, 1. Okay. Okay. Boris Concepción Alvarenga, he left. Brenda Raquel Reyes. Present. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del... Sorry? Nothing, lo siento. Don't worry. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Francisco Javier Mariana Mengíbar. Present. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. José Samuel Reyes Castro. I'm here. Julio Alberto Gómez Martínez. Present, teacher. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. No se oyó. A ver si el micrófono se alejó. O, no, tampoco. Present. Ah, hoy sí. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present, teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Bindel Retana. Present, teacher. Angela Yasmina Medina. Present, teacher. Okay, guys. Sí, las palabras, pero eran para eso, ¿no? Para deletrear. Solo déjenme ver. Okay, let me see. Ahí están. El material. My father works as an electrician. My father works as an electrician, yeah. A veces por el tiempo, chicos, aunque no lo crean, se planifica para que todos participen y se logren completar esas páginas.
pues el tiempo no la da, igual pues usted las puede imprimir y trabaja pues después. Quiero corregir, algunos le dije geology, pero en las 7 es geography. Dije geology, pero es geography en la número 7. Es G-E-O-G-R-A-P-H-Y, geography. Yes. Correct. Repeat, oh, correct, I don't know. Ok. Entonces, Electrician, que fue la que más costó. Science, que fue otra que les costó. Science es S-C-I-E-N-C-E. Exactly. Science. Library, creo que fue otra que les costó, que es L-I-B-R-A-R-Y. Why? Library. Exclamation. E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N. Exclamation. And earthquake. E-A-R-T-H-Q-U-A-K-E. Earthquake. Okay. En la otra parte, no sé, casi nadie la alcanzó a hacer, pero quizás para que la contestemos, this is Lily. She es la primera que había que subrayar. She has a rabbit. Y luego her, porque está hablando de los conejos de ella. Her rabbit are fat. La número dos, this is Kelvin. He, again, he has a train. Y luego entonces era his, ¿ok? Right. His train. Exacto. Mimi and Dodo are my classmates. They, y luego their. Amy is my friend. We, y luego our. Estaba fácil. Casi en todas las, bueno, en todas las primeras había que subrayar el pronombre y en las otras, el posesivo, el possessive adjective. Y luego en todas las demás, solo el apóstrofe y la S, chicos. Que es que lo que indica, ustedes se recuerdan, el posesivo, possessive noun. ¿Ok? Bueno, the class has finished. Mañana a las 5:30 les voy a estar escribiendo algunos si hoy no se ponen al día con sus ejercicios. Por favor, pónganse al día con sus ejercicios. Algunos hicieron 3, algunos han hecho 1, algunos otros no han hecho nada. Yo les pido, por favor, que lo hagan, porque si no, con gusto yo a las 5:30 lo estoy despertando. Si a usted le tocaba levantarse a las 6, pues yo a las 5:30 le escribo, no me he completado los ejercicios. Si es posible, Ángela dice, por ejemplo, que ya está durmiéndose casi, pero si es posible, antes de irse a la cama, por favor, haga los ejercicios, ¿ok? Teacher. Dígame. Ahorita vamos con la tarea 4. No, ya hoy tendrían que cumplir la tarea 5, Nelson. Ah, ok, ok. Hoy tendrían que cumplir todos la tarea 5. Teacher. O sea que todos tienen que tener 90 o 100, por lo menos, en su promedio. Por lo demás, chicos, have a nice night. See you tomorrow. Okay, study. Bye. 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 Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Do your exercises, please. Hagan sus ejercicios, por favor. Okay. Okay, bye. Piche, solo una consulta. El día de ayer, como 10 minutos antes, me sacó el internet, fíjese. No sé si habrá problemas ahí. No se preocupe. Se le va contando el tiempo, pero no se preocupe. Que listo, para eso se pasa a 3. Y si no, en cualquiera de los casos, revisan los videos. Ok, otra consulta. Escuché que usted mencionó algo de un foro. Están abajo de los videos, Julio. Abajo del video de cada clase hay un foro que ahí dice pregunta y todo. Y ahí lo único que tiene que hacer es participar respondiendo cualquiera de las preguntas que yo he puesto. Okay.
Es que, bueno, yo lo he visto la plataforma, vi el video, pero no me aparece, solo me aparece algo como comentarios, pero no me aparece, no veo la pregunta. No, pero abajo del video está generalmente abajo del video está. Quiero ver si lo logro antes, aunque le estoy quitando el tiempo, permítanme, aquí está. Perdón, sí. Ahorita, no se preocupe. Ahorita vemos. Vaya, le voy a compartir para que vea. Bueno, no sé si los que están todavía van a poder ver, no hay problema. Veamos, les comparto. Vaya. Aquí está, miren. Vaya, aquí me voy. ¿Ah? Aquí me voy, o sea, ustedes aquí ya saben que me voy acá, donde dicen getting to know someone. Aquí está, por ejemplo, la videoconferencia 3. Ahí están todos. Y aquí abajo dice discussion. Dice, diga su nombre y ocupación o trabajo y deletree los ejemplo dado. Yo soy Carlos, C-A-R-A, y ahí eso es lo que va haciendo usted. Ok, ok. Ya. Gracias, teacher. Para servirle, caballero. Vaya, teacher, interesante. Have a good night, ok. Gracias, igual. Okay, Aguilar, Mr. Aguilar, how are you? You have the time to do the questions. Tiene el tiempo para hacerme las preguntas. Dígame. Okay, teacher. Pues, me gustaría nada más repetir algunas. Por ejemplo, pronunciar. Okay. ¿Cómo hago para preguntar, por ejemplo, I have a question. I have a question. A question. Exactly. I have a question. I have a question. Question. Yeah, I have a question. Ahí está en el chat también. I have a question. Yes. I have a question. Exactly. Okay. Para decir, por ejemplo, es for samples. Exactly. Okay. For example. For example. Yeah, for example. For example. Okay. No sé si pudiéramos hacer una conversación, aunque sea pequeña. Dele, menos. Dele, con gusto, dele. No hay problema conmigo, dele. Hello, teacher. Hi. What is your name? My name is Carlos Najarro. ¿Cuál sería mi siguiente pregunta en por ejemplo, inglés? La que hemos visto hoy. What do you do? What do you do? Ajá. What do you do? Sorry, do. Solo es do. Perdón. Do. What do you do? What do you do? Ajá. What do you do? You can... Pregúnteme entonces, quiero ver. Vuelva a empezarla. Vuelva a empezar la conversación. What do you do? Okay. No, vuelva a empezar la conversación. Aunque ahí a veces lo que se mete también es esta parte. Cuando usted no conoce a alguien, por ejemplo, dice el famoso nice to meet you, encantado de conocerte. Nice to meet you. Exactly. Ok, empezamos. Ok. Hello. Hi. What is your name? My name is Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. No, usted dijo nice to meet you, porque usted dice encantado de conocerte. Yo dije nice to meet you too porque dije encantado de conocerte también. Okay.
Entonces, ¿cómo es la respuesta que cuando me dicen nice to meet you? Es lo mismo, solo que le pongo el tú. Nice to meet you too. Nice, que por ejemplo, yo digo nice to meet you, encantado de conocerte, y usted me dice, ah, encantado de conocerte también. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok. Exacto. Comprendo. What do you do? I am a teacher. And what about you? What do you do? I am a maintenance manager. Okay, maintenance manager. Excellent, bye. Ahí ya tienen una conversación corta. Una okay. Conversación corta. Exacto, que son las preguntas básicas como tu nombre, encantado de conocerte, ¿qué haces? Ok. Por ejemplo, y si pregunto, ¿cómo estuvo tu día? La pregunta para decir cómo estuvo tu día es... How was your day? How was your day? Exactly. How was your day? Y a veces he empezado que usted puede decir muchas cosas. Sorry, no. Es así, ve. Nice. Happy. Bastante bien, feliz, aburrido. Aburrido es boring. Okay. Estresante. Stressful, estresante. Cansado. Malo. Muy malo. Cuando me preguntan, how are you? How are you? Entonces, ahí da la otra que es común, que dice la gente. I am fine. Puede decir, I am so-so. También puede decir, I am fine, estoy bien, so-so, más o menos. So-so es más o menos. Exacto. So-so. So-so. Okay. De acuerdo. Tengo la palabra was. ¿Cómo se pronuncia, teacher? ¿Y qué significado tiene? Was en la que preguntó, how was your day? How was your day? Yes. Was es el pasado del verbo to be. Ah. Es el pasado del verbo to be. Es decir, si yo digo, por ejemplo, vaya, usted que dice, yo soy maintenance manager. I am a maintenance manager. Pero digamos que usted ya llegó a viejito y se jubiló, usted puede decir, yo era, I was. I was. Exacto. Comprendo. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Ahora me confundo en la palabra before y la palabra, me confunde la palabra before y una que dice because. Before, pero before es antes. Antes. Exacto. Y because es la contestación de por qué. Como canta creo que Bryan Adams. Because I love you. Significa, me dice, de... ¿Por qué de respuesta? Sin interrogación, de acuerdo, comprendo. Lo que pasa es de que, bueno, ahí tiene que saber que la pregunta para esa es why. Why. Why es la pregunta. Si usted le preguntara, yo le preguntara, por ejemplo, vaya, fíjese, teacher, que no pude venir ayer a clases. Yo le diría, why, ¿por qué? Y usted me contestaría, because
Exactly. Okay, okay. De acuerdo, comprendo. Muy bien explicado, teacher. Muchas gracias. Bueno. No sé si ya estamos con el tiempo, usted me dice. Le doy una pregunta más, vaya. De acuerdo, de acuerdo. Para pronunciar la letra doble V. W. Veamos, quiero ver si lo puedo poner aquí. Es algo así como double, algo así más o menos. Esta sería como una clave de pronunciación, más o menos. Léalo. W. Ajá, W. Pero entonces es más quizás una A. Vamos a ver si con A funciona. Es más como... Veamos. Ahora. W. Ajá, pero es que es más exacto, pero ahí tiene, lo que pasa es que no tiene, es W. Así como se lee. Ajá, W. W. Ok. W. ¿Se escucha más o menos W? W. Exactly. W. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, mister. Very nice. Thank you. You are very nice. Thank you. Thank you, mister. Entonces estamos ya empezando, ready. Ah, okay, very good. Cómo... You are ready. Very good. You are ready to speak English. I like it. Thank you. Thank you, teacher. Good You're night. Welcome. Good night, mister. Do your exercises, please. Okay, thank you.